Hola, bienvenidos plomovidentes, como siempre a tu programa Plomo Parejo. Bueno, vamos a iniciar un programa hablando como siempre, claro, aunque esto me ha traído algunos problemitas, no solo desde el punto de vista social, ya sea con mis amigos, y desde el punto de vista familiar, porque a veces uno dice cosas y pone el dedo en la llaga y hay personas que se molestan cuando uno tiene que decir la verdad, cuando un determinado político lo está haciendo mal, es un malhechor, está cometiendo delitos de corrupción y pare de contar, estamos hablando de limpiar el país, estamos hablando de sacar al chavismo para poner hombres probos, hombres honestos y trabajadores. Pero pareciera que a nosotros nos gustan los cantos de sirena, nos gustan los encantadores de serpientes, los que ofrecen, los que regalan, los que prometen, haciendo alarde de una política tercermundista. El venezolano es honesto, el venezolano no quiere que le regalen, quiere ganarse las cosas, porque el venezolano crea un sentido de propiedad, cosa que no pueden hablar los políticos, porque a cada santo le deben una vela. Y con todo el mundo tiene una relación, un negocio, todo es ganar, ganar. O sea, no hay liderazgo. Todo es un acuerdo, todo es un negocio, todo es un guiso. Cuando no hay liderazgo, no hay arrastre. Por eso vemos que los partidos más grandes que dicen son los mayoritarios, los que forman el grupo de los cuatro, hoy en día divididos, porque cada uno tiene su par. Todos esos partidos son los partidos de Nicolás Maduro, porque él los dividió y los controla y con ellos negocia, tanto con los originales como los alacranes, y por si fuera poco, ahora tiene unos que son nuevos, pero están comprometidos, ¿con quién? Con el chavismo. Ante esta situación, aunque cuando ya están planteando y dicen los organismos internacionales, los diferentes gobiernos del mundo están apoyando una solución pacífica y electoral para Venezuela. ¿Ustedes están claros en eso? ¿Ustedes creen que eso es lo que quiere el país? Porque quieren llevar a participar a la gente como corderitos en una contienda electoral que ya está viciada, que está preparada. ¿Por qué les he hablado de los candidatos basura? ¿Por qué hablamos de los alacranes? ¿Por qué hablamos de los partidos que forman el grupo de los cuatro y negocian entre ellos mismos y de paso divididos, disminuidos en su fuerza? Porque no tienen arrastre popular. ¿Por qué? Porque no hay liderazgo, no hay arrastre, no hay credibilidad. Por eso es que en un acuerdo con los que dicen ser opositores y el CNE rojo, el actual, han reactivado una tarjeta que el mismo CNE, el anterior, el rojo, estoy hablando de la institución, pero el CNE rojo anterior la eliminó y no se podía usar y todo el mundo tenía que salir con sus tarjetas. Por eso habilitaron esta tarjeta que ustedes van a ver a continuación. Bueno, ustedes lo vieron, era la tarjeta de la unidad, porque ahora están tratando de unir a la gente para que usted se haga partícipe, cómplice del megafraude que ellos piensan organizar, tanto los del régimen como los de la oposición. ¿Por qué? Porque ellos le van a dar unas gubernaciones, una alcaldía, unos carguitos de elección popular, y eso los mantiene ellos sobreviviendo, Y ellos dicen, después que pasen las elecciones, que bueno, no ganamos, pero avanzamos bastante. Entonces usted ve el Nicolás Maduro hablando paja, que ahora va a eliminar los protectores en los estados. ¿Ustedes se creen eso? ¿Ustedes se creen que Nicolás Maduro es pendejo? Aquí nadie da nada por nada. Él está hablando de eso, de eliminar los protectores, para que la gente salga a votar y por lo menos en el Táchira digan, ya no vamos a tener a Bernal, en el otro estado no tenemos a fulano, a Dante Riva en Nueva Esparta, y pare de contar. No, mi amigo, no, no. Eso va a seguir igualito. Donde haya un opositor, tiene que haber un protector para ellos controlar y hacer política. No pueden dejar que esa gente les arrastre a las masas y les quite el espacio.
Pero si no ponen el protector, ¿qué hacen? Bueno, les recorto los recursos, igualito. Te doy recursos nada más para que pagues las nóminas, pero que no hagas nada. Y entonces empieza a hacer una campaña sucia, traidora, con puñalada, trapera y todo, diciendo, bueno, ese estado está en abandono, nosotros vamos a arreglar esto y vamos a arreglar lo otro, porque así actúan los comunistas. Y Nicolás Maduro es comunista convicto y confeso. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir cayendo en esas trampas? Porque le sacan las tarjetas del grupo del G4, le sacan las tarjetas de los alacranes, le sacan las tarjetas de los candidatos basura, ¿ah?, y de traidores, y cuanto bicho con pelo, rabo y uñas se arrastre por billete, a ese le van a dar billete. ¿Para qué? Para que usted convenza cuatro pendejos de ese partido político y salgan a votar, y después el régimen diga, aquí hay una democracia verdadera, se respetó el proceso electoral y la gente eligió. ¿Eligió? ¿Y qué está pasando en los estados donde el chavismo quiere poner? Yo vi un video de Lara donde los motorizados salieron a protestar y no aceptan la imposición. Y eso sucedió en el Zulia, y eso sucedió en Carabobo, y eso está sucediendo en Margarita. Y pare de contar. En muchos estados el régimen está imponiendo los candidatos porque son los que le conviene, son los que se arrastran, son los que puede manejar. Dentro del oficialismo, aquí todos se pelean por una botella vacía, por eso yo soy de los que pienso que hay que arrasar con toditos, tanto rojos como multicolores, y que fluya sangre nueva, que salgan gente capacitada, con nuevas ideas, preparada sobre todo. O es que no les expliqué en un programa las características de un lado, de los candidatos de un lado que dicen ser opositores, y de los candidatos chavistas, ahí hay de todo tipo de delincuentes, de traidores. ¿Usted va a caer en eso? ¿No? Bueno, piénselo. No se deje llevar por los cantos de sirena. No crea que porque reactivaron la unidad, es propicio para votar. La reactivaron para que ellos se repartan las migajas que les da el régimen. Para eso reactivaron esa tarjeta. ¿Por qué? Porque cada partido solo no arrastra a nadie. Por eso les hablé del liderazgo. Por eso les estoy diciendo la verdad, aunque me caigan encima amigos y familiares. Yo no tengo nada que ver. Yo soy un demócrata y tengo que decir la verdad. Este canal no está para caerle a coba a la gente. No estamos en tiempo de seguirle mintiendo a la gente. Estamos en la época que hay que decir la verdad. Sea como sea, si queremos verdaderamente limpiar el país de zorros y camaleones, bueno, debemos dar un paso al frente, porque todo el mundo se queda callado. Entonces, yo he visto muchos voceros, no solo políticos, sino de medios de comunicación, que se callan, que no dicen una información porque pierden la cuña, porque le deben a cada santo una vela. Yo no tengo compromisos con nadie y la verdad debe fluir. No estoy aspirando a ningún cargo de elección popular. Para que quede claro, y lo estoy diciendo, y lo que digo lo cumplo. Tengo un solo discurso. No estoy detrás de ningún cargo. Y pienso que ahorita no es el momento de hacerle el juego al régimen. Si usted quiere, vote, pero después no venga con lloraderas. Es todo por hoy. Hasta la próxima en Plomo Parejo.